No vas a enseñar eso. Que pedí el miércoles por Repro Express, que siempre los pido por Repro Express, y o sea, es que la semana pasada también hice pedido, ¿sabéis? O sea, esto es increíble. Menos mal que estoy motivada, porque si no, vamos a hacer el unboxing. Cuando subí a Instagram cómo organizaba los apuntes, en plan, cómo los iba metiendo en carpetas y tal, me preguntasteis que a ver cómo lo hacía y cómo clasificaba las cosas. La verdad es que luego, de la manera más sencilla, y os lo voy a explicar. Este cuatri he vuelto al método de clasificadores. En cada clasificador guardo una asignatura. Aquí guardo patología, después aquí guardo cirugía, aquí otorrino, aquí anatopato, que el año pasado también tuvimos, pero este año volvemos a tener, y cirugía también, pero otra vez, y el año que viene también. Y por último, aquí guardo derma. Y bueno, ahora voy a cenar y ver una peli. Bueno, no, serie Sagrada Familia, seguimos con ella. Pero en algún momento organizaré esto. Y eso. Y he estado editando un ratillo. Bueno, había puesto un podcast porque tenía que intentar organizar esto ahora. Pero voy a cenar ya. También estaba editando un rato. La otra, bueno, qué gracia. Es que estoy grabando vlog. Ahora es yo. I'll trade my pillow for your company. You know I'd find a window of opportunity to paint a rainbow of silk and call it serendipity. You can drop my motorcycle and all will be forgiven. It's a celebration, so I lift you off the ground. Not only me falling this time around. As the ocean glows like we're in a movie. You got so much sand on your body when my hands be moving softly. Was always time. I can see by the look in your eyes, we had the same gig in life. Now I know too much has been said. I take myself on adventure instead. Es domingo por la noche. Lo que me gusta hacer en estos momentos es organizarme la semana, porque me voy a dormir más tranquila, como con la mente en paz, digamos. Y sobre todo ahora que ya se acerca una época dura, pues llevar una buena organización es algo que me ayuda mucho para estar mentalmente más tranquila o menos agobiada. Quiero hacer un vídeo dedicado única y exclusivamente a la organización. Yo creo que ya lo haré más a principios del segundo cuatri, porque creo que voy a tener mi método ya más definido. Pero bueno, ahora podéis organizaros conmigo y así también os podéis hacer una pequeña idea de cómo lo hago, más o menos. Así que vamos a ello. Musiquita de Taylor Swift de fondo. Thank you.
ahora sí que os prometo que mañana o pasado os pongo al día, pero es que hoy me han llegado apuntes de Repro Express, me han llegado dos tomos, así que voy a sacarlos. Después me ducho, que vengo de CrossFit. Ahora, bueno, ya os explicaré deporte, si queréis que hable de deporte, pero hago mucho menos que antes, pero os prometo que estoy mucho más contenta. Ya hablaremos de esto en otra ocasión porque da para mucho. Haciendo el vago toda la tarde. Sí. Mira. No. Es que me gusta echarme siestas. Pero cuando no estoy estudiando, cuando me estoy durmiendo. No tiene ni vergüenza. Pásame esa foto. ¿Cuál? ¿Me está intentando darme pena? ¿Por qué te tocas la nariz mientras me enseñas las fotos? Sé que no he hablado nada en toda la semana, pero de verdad os prometo que dentro de poco os pongo un poco al día, ¿vale? Pero bueno, estoy en prácticas de otorrino y hoy he tenido... Bueno, he estado en consultas externas de otorrino infantil. Y me como los niños, o sea, me ha encantado. Me los como de verdad. Qué monos, me ha encantado. Un libro a todas partes. World is Music en los 40. Vale, es sábado y como os prometí, pues vengo a hablaros. He salido a cenar con mis amigas, que es como mi plan de sábado, y ayer con Itzel, que es mi plan de viernes. Es como mi ritual de todas las semanas. Y bueno, nada, os quiero contar un poco. Esta semana he estado en prácticas de otorrino, es que no tengo ni tiempo para grabar, porque diréis que siempre digo lo mismo, pero es que estoy súper cansada. Y, o sea, no he parado en toda la semana. Entonces os voy a contar un poco cómo han sido mis prácticas. Y, o sea, empezar diciéndoles que me ha encantado otorrino, o sea... flipante, en plan, no pensaba para nada que me fuera a gustar tanto. El lunes estuve en quirófano, vi una miotomía del músculo cricofaríngeo por un divertículo de Stenker. Bueno, fue la verdad de la cirugía que menos me gustó porque me resultó un poco como repetitiva y no me dio tiempo a ver nada más. Luego ya fui a clase, que eso, por si no os acordáis, tengo clase de 8 a 10 y de 1 a 3 y de 10 a 1 a prácticas. El martes estuve en consultas externas de vértigo, que me gustó muchísimo. Y como que yo me había estudiado en su día por los temas de vértigo y en consulta entendí mil cosas, o sea, muy guays. Y no sé, eso, estar como al otro lado de la mesa es que me parece una oportunidad, de verdad. Buah, el miércoles estuve otra vez en quirófano y vi dos cirugías. La primera por una exostosis que también se llama oído de surfero. Se cree que es por el agua fría, ¿verdad? Como están sus oídos tanto tiempo en contacto con el agua fría, pues... en el oído externo, por debajo de la piel, se les empieza como a formar hueso. Entonces, evidentemente, se lo tienen que quitar porque suele dar muchas otitis. Justo este paciente no tenía muchos síntomas, pero prefería quitárselo, evidentemente. Y después vi una traqueotomía que nunca había visto y la verdad es que no me quería ir de otorrino sin ver una porque es como lo más característico de esta asignatura, que siempre se tiene en plan lo del Bolivic, ¿no? Pues los profesores también lo dicen en plan, o sea, ORL es Bolivic. Entonces digo, jo, me gustaría ver una. Y tuve la suerte de verla, buah, me pareció una locura. O sea, de las cirugías que he visto es lo que más me ha impactado. Pero como ya iba con la idea hecha de que, o sea, de cómo era y de que posiblemente me fuera a impactar en plan de wow, traqueotomía, pues me impactó, pero como ya lo había asimilado de antes que me iba a impactar. Y muy guay, la verdad es que, o sea, fue una pasada. El jueves estuve en consultas externas con niños, o sea, en ORL infantil de consultas. Por favor, me comían los niños, ¿verdad? Es que... Y después, por último, ayer estuve en consultas externas de implantes. El Hospital Universitario de Donosti es el hospital de referencia de todo el País Vasco para implantes. Entonces,
pues son cosas muy guays, la verdad. Pero es que, o sea, toda la semana ha sido increíble. O sea, es que de verdad me ha gustado muchísimo Torino. Y ya estoy intentando estudiar a tope para los exámenes porque hoy es, esperad que yo esté un poco mal, 12 de noviembre y el 16 de diciembre tenemos el primer examen. O sea, que ya queda un mes. O sea, que a partir de ahora voy a ya ser pues yo estudiando. Y los parones de siempre, después pues viernes y sábado siempre tomar algo y cenar fuera. Qué rico, ¿no? Es una caldera de verduras. Es lunes y acabo de volver de la uni. Ya solo voy a ir a ciertas clases. O sea, de 8 a 10 no he ido. He ido de 1 a 3. Porque ya me quiero ir a estudiar a tope. O sea, queda un mes, literal, para empezar exámenes. O sea que ya os contaré más adelante cómo voy y tal. Me estoy leyendo este libro, que es un libro de neuro, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y está muy guay, la verdad. O sea, lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, voy por aquí, voy como a 100 páginas, o sea que tampoco voy mucho. Soul in my guts, spew out for my own disgust. With inner angels I must fly higher than they could, cause I know I'll never be one. No, I won't ever be so. Break what you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah, yeah. Because I lay waiting for your prey, that you know a way you could help me escape, yeah, yeah. I wake up another day without a destination. I've turned to stone with no imagination. Wait around impatiently on something to change, but life gets in the way. It's all moving so fast, please just give me a break. I'm looking at all of the stars and now nothing's even in the way. From you coming down to me, taking me, holding me, letting me stay. Stay! So baby, before it's too late, lift me up into your space. That's where you can break what you wanna take, what you wanna say, what you wanna say, yeah.